pasa, chavales? Volvemos con un nuevo vídeo de desmontaje de la ambulancia, ¿eh? Esta vez no me he equivocado, ¿eh? Iba a decir de la caravana, pero yo ahí el último momento. Bueno, chavales, pues ya la tenemos corta completa, como habéis visto. Le hemos dado los últimos tajos para poder sacar la cabeza, porque como dije en el vídeo anterior, era un peligro meterse ahí abajo a despuntar las patas de chasis y a empezar a meterle con el martillo y el cincel a lo que son las patas de chasis, porque se te puede caer encima, ¿no? Entonces hemos decidido cortarla a la cabeza y separarla. Y mirad, como veis, ya la tenemos separada. Veis por aquí, está completamente separada y completamente cortada, ¿vale? El techo también lo tenemos por ahí cortado y allí arriba así cortado, ¿vale? Ya está totalmente separada, enganchada con el traste a las patas de chasis, ¿ves? Aquí está, las patas de chasis, pues está aquí. Y allí cogía con el traste, pero aquí la tenemos con caballete. Entonces, vamos a agachar los gatos y vamos a ponerlo aquí en las patas de chasis para poder separar esta para allá. Le vamos a poner los gatos en la pata de chasis, las caballetes los vamos a poner ahí donde están los gatos, para tener aguantar la parte de atrás y la parte de adelante que sea móvil, porque en el andamio, como lo tenemos cogido aquí en un andamio, tanto con la chapa como una viga de hierro, le tenemos puesto ruedas para poder separarlo para acá. Entonces le vamos a poner los gatos al chasis para poder coger y arrastrarlo para acá un poco y separarlo ya de lo que sería la furgoneta y tener la cabina por un lado y la furgoneta por el otro. Con que nada, chavales, no me enrollo más, vámonos al lío y vamos a ver qué pasa. Esperemos que no se nos caiga ni que nos pase nada. Mirad, ya lo tenemos cortado y mirad, es un poquito impresionante, la verdad, ¿no? El verte esto así. Mirad un poco. Mirad, ya tenemos allí la ambulancia entera cortada. Ya hemos cortado el pedazo entero y ya lo tenemos aquí en medio. Ya aquí sí me puedo poner yo, por ejemplo, despunteo esto, bla, 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 saco esto. Esto cojo y lo saco. El techo lo quito ya, que no nos vale. Este pilaje nos vale, pero por aquí nos vale. Tendríamos que descocer esto, ¿vale? Y ya empezar a descocer toda la parte esta de aquí abajo y todo lo que son las patas chasis y eso, para poder despegar lo que nos hace falta de lo que no nos hace falta. Pero ya por lo menos no lo tenemos. No nos tendríamos que meter ahí abajo, que eso sería un peligro. Porque esto en cualquier momento, en un golpe más dado, darte cuenta que te tienes que meter con un martillo y un cincel una vez que esté todo atalaterado, para ir despegando una chapa de otra, ¿vale? Entonces en uno de esos martillazos se te puede mover, igual que nos pasó con aquella sacando el motor, que faltó nada para caerse, ¿vale? Porque faltó nada para caerse, fallaron los caballetes. Y vamos, no es que fallaran los caballetes, sino que en una de esas el motor se movió, golpeó una de las patas chasis y movió la furgoneta. Entonces, ten en cuenta que los caballetes estos son chiquititos. Esto es para aguantar un coche ahí, no para estar dándole jaleo a un coche para un lado y para otro. Entonces, te cae. Eso es para aguantarlo en el sitio y para aguantarlo de un sitio nada más, ¿no? Así como teníamos esto. Ah, entonces, ya aquí nos podemos poner a descoser.
con que ya sabes, no me vayan, no llamas, voy a empezar ya a dispuntear y a soltar chapas unas de otras, a ver cómo acabamos el día de hoy. Bueno, chavales, aquí vamos, sacando pedacito por pedacito, que esto va así, es muy... Esto es echarle muchas horas, esto lo que conlleva no es tanto la dificultad a las horas que conlleva, ¿vale? Porque simplemente es un puzzle igual, y exactamente igual que tú coges y quitas, por ejemplo, una aleta de un coche quitando tornillos, tú quitas sus respectivos tornillos y sacas la aleta, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Tú aquí quitas tus puntos de soldadura, como hemos dicho 200.000 veces. Pero veis, como quita tus puntos de soldadura, hombre, hay veces que le tiene que meter su cincelito, ¿no? Para ir despegando la chapa, ¿vale? Veis que hay veces que parte un poquito aquí, pero bueno. Todo eso no pasa nada porque después se chapea a mano, se pone derechito y cuando suerde, suerdas esas majitas y ya está, y no ha pasado nada. ¿Vale? Pero mirad ya. Ya, por ejemplo, todo esto de aquí ya lo tenemos libre, ¿vale? ¿Veis cómo está aquí? Que está por su punto de soldadura, por supuesto. Todo este pegamento hay que quitarlo, ¿vale? Pero es que esto ya te digo que cuesta un huevo y medio quitarlo. Pero todo este pegamento hay que quitarlo. Este pegamento también lo voy a tener que quitar porque por aquí lleva puntos la pata chasis. Y necesito soltar esta pata de chasis. Igual que tenemos los puntos kit, necesito quitar esas de ahí. Pero bueno, ya por aquí vamos viendo ya más o menos cómo lo vamos a ir haciendo. Así que ya tenemos esta parte de aquí quitada. Ya esta parte de aquí se quedaría así. Esta parte de aquí va a enganchar directamente allí, a la autocaravana, ¿vale? Para esta parte de aquí, ya tal y como está aquí, ¿veis tal y como está aquí? Pues sería lo que vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo bien? Como aquella parte de allí encaja a la perfección aquí. Entonces cogeríamos aquí y lo soldaríamos todo por los puntitos, por sus respectivos puntos, como veis por aquí, lo soldaríamos todo aquí, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo por aquí, ya lo tenemos todo enganchado. Veis por aquí también, por aquí abajo, que es por donde le hemos soltado así para poder separar también un poquito esto, ¿no? Entonces, ya como habéis visto allí, que sería exactamente la parte que encaja aquí, pero aquí todavía tendríamos que quitar esto. Esto de aquí todavía lo tendríamos que quitar, que sería la pata chasis. Y esto sería lo que es el asiento del amortiguador, que hay que quitarlo por aquí. Por aquí, pero no me cabía bien el taladro y no puedo quitarlo. Entonces le tengo que quitar pegamento este de aquí y hacerlo por aquí. Y ya separaríamos la parte esta de aquí con la pata chasis.
Y ya se quedaría así. Ya esta parte va allí, como hemos dicho. Aunque nada, chavales, no veamos ya más. Vamos a quitar ahora también la pata chasis esa, que está ahí liado con ella mi padre. Vamos a soltarla también, para ir quitándole peso y quitándole cosas que no nos sirven. Vale, pues esto lo vamos sacando todo, parte por parte. Quitamos una parte, quitamos otra. Si podemos quitar media parte nada más, pues quitamos media parte nada más. Pero siempre, si vamos a cortar algo, que sea lo que no nos vale. Lo que no nos vale lo podemos cortar todo. Pero siempre en la parte que nos vale tenemos que despuntar, ¿vale? Con que no me mueva más, vamos a quitar esa pata chasis que ya nos va molestando ahí. Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, porque ya, como habéis visto, ya tenemos quitado tanto la pata esa, que la ha quitado él, yo he quitado este lado de aquí, hemos quitado también la parte del techo, que esa parte sí la teníamos que recuperar, ¿vale? La tenemos ahí, sería esa parte que tenemos ahí con el filito verde, esa parte la tenemos que recuperar, lo que es la parte de abajo. Pero ya os digo, todo esto hay que ir haciéndolo poquito a poco, porque como habéis visto, si no lo hubiéramos cortado así, nosotros tenemos que estar ahí moviendo para un lado, para otro, y así es mucho más fácil el tenerlo ya cortado fuera y lo podemos levantar, no pesa tanto. Como habéis visto, lo movemos entre los dos con lo que es el traste y el de esto que nos vemos aquí formado, tranquilamente, ¿vale? Sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni nada, lo movemos y lo ponemos donde queramos. Entonces, ya si nos quitamos lo que es el peligro de que se caiga, si ya se quiere caer aquella sola, porque se caiga, que le den por culo, ¿no? Que mientras que no me coja a mí abajo, pero ya esta cogemos y la levantamos, podemos empezar a despuntar. Por supuesto, le estamos metiendo los dos gatos, tanto este como aquel, por seguridad, más que nada. Pero ya habéis visto como despuntando ahí las cuatro piececitas y eso la vamos sacando y poquito a poco vamos avanzando. Ya es esto lo que va quedando en el vídeo de aquí de la ambulancia, lo que va quedando es esto, es despuntar, despuntar, martillo y cincel, cortar y demás. Que eso conlleva, ya he dicho que conlleva muchísimo tiempo. Sé que muchos de aquí seguís a Michael Motor, ¿vale? Lo sé porque me sale, ¿no? A mí me sale de que mis seguidores pues ven mucho a Michael Motor. Y entonces, quiero decir que Michael Motor, por ejemplo, con el Ford Fiesta, que tenía en lo alto de la bancada, que se ha llevado hoy en lo alto de la bancada alrededor de un año, ¿vale? Yo siempre lo he defendido porque esas son cosas que conllevan a mucho tiempo, ¿vale? Y ese chaval, yo por ejemplo, no como de esto. Yo no como de YouTube, ¿vale? A mí YouTube me da a cada 2 meses o a cada 3 meses me da unos 70 euros a cada 3 meses, ¿vale?
¿Eso qué? Eso no es nada, ¿vale? Eso es algo simbólico, ¿no? Que por eso os digo, yo no me dedico a YouTube, entonces yo estas cosas las voy haciendo poquito a poco. Ese chaval que está ahí y que come de YouTube no se puede entretener a hacer esto, porque esto le va a llevar 2 días despuntando tranquilamente, o 3 días despuntando sin poder grabar nada, porque nosotros aquí no es solamente este vídeo, por ejemplo, lo he hecho el sábado, pero yo antes de hacer este vídeo yo me he pegado hoy un montón de horas durante la semana, voy cogiendo ratitos de mi faena y lo voy dedicando a esto, ¿vale? A ir despuntando, a ir quitando pegamento, cosa que sería para mucho tiempo y que no es nada grabarlo, ¿no? Que grabarlo es para nada. Entonces, ahora aquí, contigo con eso, ahora vamos despuntando todavía, tenemos que ir despuntando y eso, y repasando las puntas que ya hemos quitado, porque se queda algún filito cogido y eso, y metiéndole el martillo y el cincel para que vaya soltando, ¿vale? Entonces ya os digo, todo esto es muy entretenido. Pero bueno, ya que vamos llegando al final, como hacemos siempre, en este vídeo, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner... ¡Estás loco! Ah, eso, estás loco. Y entre símbolo de... ¿cómo es? Exclamación, ¿vale? Iba a decir interrogación, pero no, exclamación. Entre signo de exclamación vamos a poner... ¡Estás loco! Y le ponemos una carita de esta... ¿Eh? ¿Me entendéis? Pues eso vamos a poner. Con que nada, chavales, como digo siempre, si te ha gustado este vídeo... Bueno, espera. Mirad, os voy a pedir una cosa, sé que nunca os pido nada, ¿vale? Nunca os pido nada, porque no me gusta estar pidiendo y estar reclamando por aquí, ¿no? Y utilizar este medio para pedir cosas y eso, ¿no? Pero bueno, hoy voy a hacer una excepción y os voy a pedir una cosita, ¿vale? Una sola. Yo tengo una empresa que nos dedicamos a lavar coches, tapizamos techos, tapizamos cartoneras, ¿no? Las palancas de cambio, los de freno, ¿no? Los de freno mano y todo eso. También hacemos algo de chapa y pintura, restauraciones de moto, ¿vale? O sea, restauraciones de coches antiguos y demás, y todo lo hacemos bien hecho, todo con materiales de primera calidad y demás. Así que si me buscáis en Google, ¿vale? Ponéis garaje JMA, va a salir como que soy un lavadero de coche y demás, ¿no? Pues si podéis ir ahí y ponerme una reseña, en la reseña y en las estrellitas esas, si me podéis poner una reseña, la verdad que os lo agradecería muchísimo. Con que nada, chavales, ya sí, ya no me mueve más. Y como digo siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, deja tu buen like y nos vemos en el siguiente vídeo.